Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy tengo el gusto de poder presentar, ya ustedes lo conocen, pero ahora como solista viene a hacer la segunda transmisión para disfrutar de sus temas, esos temas que te ponen bien, esos temas que te ponen rico, esos temas sabrosos. El día de hoy me complace en presentar con mucho cariño y mucho gusto, ahora como solista, ya está en el escenario para que puedas disfrutar de tu sábado sensacional, el señor Wilmer Cartagena. Buenas noches, Wilmer. Vaya, sabroso a mí. Muchas gracias, maestro. Así, volverse loco, estoy
esa orquesta. De verdad que me siento muy contento en esta transmisión. En primer lugar, quisiera agradecer a Lucho Montoya allá en los Estados Unidos por la oportunidad, a Luchito Chávez que está ahí en los controles detrás, tremenda producción, a Julín Production que también está ahí apoyando, y al otro muchacho y al tío Zancudo como el tío Ninguno. Mira, ¿quién está por aquí? ¿Quién está por atrás aquí? ¡Epa! Wilmer, muy buenas noches, bienvenido maestro para disfrutar de esta transmisión y este temita Tocando Fondo, maestro, de mi querido Kalimba, una baladita bien agradable, sabrosa, que usted la ha hecho salsa, muy rica, maestro. Y nada, ¿cómo está? ¿Cómo lo trata la vida en esta pandemia, mi querido Wilmer? Muy contento, muy sabroso, y de verdad con esta segunda experiencia en mi vida, con tremenda orquesta, con tremendos profesores, la Orquesta de las Estrellas. Maestro, tenemos un marco musical, tenemos una orquesta potente. Esa percusión me da que hacer, maestro. ¿Ah? Esos vientos, Dios mío, qué rico soplan. Amén, sí. Maestro, esos coros, sabroso, maestro. Y ahora también se lanza, también lo ha lanzado a su hijo también, mi querido Wilmer. Joao Cartagena, mi hijo, claro que sí, sabroso ahí también. Joaito, sabroso, sobrino, sabroso. Claro que sí. Yo lo veo a Joao y pienso que ya estamos en tiempo de carnavales, maestro. Ok, seguimos con más rumba. Seguimos disfrutando de la voz del señor Wilmer Cartagena. Ahora solo, solito, nada más. Amén. ¡Eva! ¡Rico! Conquistarme y tropecé con un amor tan grande. Nunca pensé que esto iba a pasarme. Ahora dices que quieres dejarme y que por otro tú vas a cambiarme. No te das cuenta que tú eres mi vida. Si tú me dejas me muero enseguida. Porque me tiene que pasar. Cuando estoy contigo, tan suspiro y todo lo olvido. Y quiero gritar, deseando escapar. Si fuera de este planeta, y no puedo contener mi llanto. Sin darme cuenta que has cambiado tanto. No quieres hablar, por pena quizá. Reacciona que ya no aguanto. Porque me tiene que pasar. Nuevamente me declararon un perdedor. Si te molesta que esté con amigos y quieres que pase más tiempo contigo, que te acompañe al super del domingo, que de la mano tomemos un día. Ya no hay más nada que decidir. Si cometí un error, te pido perdón. ¿Cómo alejarme de tu piel morena? Esa niña con mi bella Azucena. Si tú eres mi sol, mi loca pasión. Juego de un gran cometa y no puedo contener mi llanto. Sin darme cuenta que has cambiado tanto. No quieres hablar, por pena quizá. Reacciona que ya no aguanto. Porque me tiene que pasar. Nuevamente me declaro un perdedor. Hablar por pena quizá, reaccionar que ya no aguanto ni nada. Como el tuyo no se olvida. Un amor como el tuyo no se olvida. No,
Apláudanse en sus casas también, a Wilmer Cartagena y su orquesta completa. Aplausos en su casa, aplausos en su casa. Oye, Mr. Sabroso, tú tienes que cumplir con los saludos, si no esta transmisión, mira, ¿me entiendes? Claro que sí. Díselo, Sabroso. Ok, yo simplemente quiero cumplir con los saludos, porque más que saludos son amigos auspiciadores también, que hacen posible que el día de hoy disfrutemos de esta tremenda transmisión. De parte del señor Wilmer Cartagena y su orquesta, una orquesta que está sonando, pero no sabe. ¡Sueño cumplido, Wilmer! Ahora con su orquesta, lo que tanto soñó, con mucho esfuerzo, el día de hoy, aquí lo tienes a él, como solista. Envío los saluditos súper respetables, maestro, un saludito súper especial para el señor Guillermo García. ¡Amén! Vaya, qué rico, ¿ah? Y para su señora esposa, la señora Digna Pérez. Saludito súper especial. Y vaya, qué rico, maestro. La estamos pasando súper chévere. Y estamos disfrutando de los buenos temas y los temas que han estado súper pegadísimos y que siguen sonando y sigues disfrutando de tremenda gozadera, tremenda música del señor Wilmer Cartagena. Un saludito súper especial para el señor Dani Minaya, gerente general de Tierras Andinas. Ajá. Tremenda marca, líder en el área Triestal, ay Dios mío, distribuidor de turrones, bueno los turrones, ¿eh? San José, ay Dios mío, está chocando con la raza porque lo que voy a decir nos afecta a nosotros los negros, tremendos turrones y también los buenos quincones, ay Dios mío, vaya que sí maestro, los buenos quincones, ay, 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 también hace todo tipo de galletas y chocolate, amén, qué rico. Claro, que mande, ve maestro, mande usted ahí. No, suave nomás, tenemos que seguir con música, maestro, tenemos que seguir con salsa, despacito, suave, como te gusta, como te encanta, totalmente diferente. Wilmer, Cartagena y orquesta. Seguimos en salsa, maestro, seguimos compartiendo. Wilmer. Gracias, maestro, gracias por la palabra, claro que sí, sueño cumplido. Cuenta esa anécdota en Miraflores cuando encontraste a una persona y qué fue lo que yo te dije hace como 18 años. Bueno, voy a mencionar en dónde estábamos, maestro, allá en el tumbado de Miraflores. Señor, muchachos, escuchen, por favor, ¿eh? Escuchen todos, ¿eh? El señor Wilmer Cartagena, yo entraba a trabajar en aquella orquesta de allá del sur y me dice, primo, te necesito porque voy a hacer mi orquesta. Me dice, ay, ah, yo quiero solamente puros negros, nada más en la delantera. Me dijo, ah, está bien, primito, le dije, está bien, ya cuenta conmigo. Voy y le digo a su hermano, Antonio, Wilmer me ha dicho que va a formar su orquesta, que solamente quiere la delantera puros negros. ¿Y qué fue lo que me dijo Antonio? Ay, dile a ese huevón que siga estudiando, que no joda hoy, ¿eh? Pero han pasado 18 años, maestro. Sueño cumplido, maestro. ¿Qué estaba estudiando usted en la universidad, disculpe? Estudié y terminé ingeniería de computación y sistemas. Soy un negro ingeniero, claro que sí. Por las huevas, gracias. Seguimos con música, seguimos disfrutando. Esto es Wilmer Cartagena y orquesta. Con swing. Azótame. Hazlo pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete ya, no debo verte. Entiende, toca, pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. Intente caminar con el dolor descalza. Una vez te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien debe tomar esto y perdón, no sé qué crees. Yo no pediré el cielo, yo no me lo crees amor. Tú sabes bien correr el riesgo, pero que tú también te mueres.
sabes que no te merezco. Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero verte. La luz ya no alcanza. Intentes caminar con el dolor, descansa. Una vez te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor. No sé que aún estás a tiempo. No soy quien debe, no merezco ni perdo. No sé quién cree, yo no caeré al cielo. Ya no me lo crees, amor. Tú sabes bien correr el riesgo. Será que si realmente bueno en engañar, yo sé. Desde que ya estaba haciéndose sus tracks, siempre le dije, tú eres el depredador de la salsa, Dios mío, qué rico, ¿ah? ¿Eh? Y ahora con la nariz respingada, en su punto caramelo, maestro, ¿ah? ¿Eh? Claro que sí, totalmente espectacular, el negro, porque siempre este color es maravilloso, es rico, es delicioso, Dios mío, ¿ah? ¿Eh? Oye, quiero enviar un saludito súper especial para la familia Vega Vega, ¿no? Allá en, ¿dónde, maestro? Allá en Italia, saludito súper especial para la familia Vega Vega. Felicidades, ¿ah? ¿Eh? Quiero enviar un saludito súper especial también para el Osito allá en New Jersey. Saludito súper especial de parte de mi tío Zancudo, que está cumpliendo años. Felicidades, espero que le esté pasando súper bien, ¿ah? ¿Eh? Y a ustedes que se encuentran en su casita disfrutando hoy sábado de los temas del señor Wilmer Cartagena, invitarlos a que también ingresen a la página a enviar sus saluditos también para poderlos complacer, disfrutar de esta música agradable, rica, sabrosa, deliciosa. Bueno, ya el señor Wilmer Cartagena en su segundo concierto virtual, ya como solista, maestro, en verdad, yo, como se lo dije a usted, señor Wilmer, a inicios, cuando la banda recién estaba afiatándose, sonando, tocando,
yo le dije que lo que usted ha juntado es tremenda bomba, maestro, ¿ah? Al menos que ten cuidado con Tito Sanginés, maestro, porque es un poquito engreído, ¿ves? ¿Ah? ¡Uy, yo lo conozco! ¡Yo lo conozco! Por eso lo quiero. Y nada, maestro, seguimos disfrutando del buen repertorio y la buena música que nos trae el señor Wilmer Cartagena. ¡Amén! Claro que sí. Bueno, un saludito allá en Miami para la gente de la Sony Music Latin, You Latin, claro que sí. En especial para James Jordan. James Jordan, un saludo para ti, mi hermano. Espero que la esté pasando chévere. Seguimos para adelante. ¿Qué viene, Sanginé? Si esto no es amor para ti, mami. Saque de mi vida. Sabes bien que esto no es nada personal. Yo no sé quién te contó tal mentira. Que ahora no te quieres ir de la ciudad. Sachita Batín, mami. Como quisiera tomarte de mi brazo, pero no te encontraré tu voluntad. Si te quedas o te vas, ya no es el caso. Solo sé que necesito otra oportunidad. No sé qué pude yo haber. Estoy a punto de llorar. Si esto no es amor, entonces ¿qué le digo a mi corazón que por primera vez se equivocó? Tú dime si esto no es amor. Yo no sé cómo decirte que lo siento. Yo no sé qué. Te aseguro que vas a sobrevivir. ¿Qué quieres ir? Ya, ¿qué quieres estar? Ya, ya tu vida tendrá mejor en su momento. ¿Qué te vas si tú te vas, mami? Debe ser que tú no vendrás solamente para mí. No sé qué pude yo haber hecho mal para que me dejes solo en esta oscuridad. Para quererte, para que estés junto a mí. Si tú me dejas ser, yo me voy a morir sin ti. Dárame si tu vida agua. Oh,
se agita mi pecho, que tengo derecho, morena. Yo no sé quién te contó tantas mentiras. ¡Sódame, mami! ¡Rico! ¡Sabroso, mister Sabroso! ¿Qué es esto? ¡Una locura! ¡Una locura fenomenal, Wilmer! Oye, viendo ya la percusión aquí, tengo algo que decirte con el respeto que usted se merece, caballero. Al señor... Yo sé, que me van a dejar en la quinta chilla como Don Ramón. ¡No, maestro! ¡No! Simplemente tengo una anécdota de uno de sus percusionistas. Tengo una anécdota sabrosa, maestro. En aquel tiempo, cuando estaba con el señor Antonio Cartagena, el señor Tito Sanginés estuvo un poquito delicado de salud, no pudo llegar a la tocada. Y justo fue en el caramba, maestro, y lo convocaron al señor José Muñoz. ¡Sí! ¡Un aplauso, por favor! Pero como siempre he dicho y siempre voy a decir, la orquesta... de los hermanos Cartagena, ahora ustedes de Wilmer, el mismo, tienen unos cortes, maestros espectaculares que te rompen los huesos, pero en ese tiempo el señor no estaba en la banda, solamente fue de yapita nomás. Sí, entonces a la hora que venían los cortes, ¿se acuerda, señor Muñoz? Ahora ya sabe los cortes. ¿Cuánto se ha demorado el señor? ¿Cuánto se ha demorado usted, caballero? Miren, hasta con partitura está ahí, maestro. Dios mío. Pero ahora sí, ya yo lo veo en la campana. Ahora sí. Disculpa, maestro, pero ahora, disculpan el distanciamiento, pero entre nosotros los negros no nos contagiamos. No. ¿Oíste? Olvídate eso del contagio conmigo. No, pero lo que pasa es que ahora está en la orquesta de las estrellas. Quiere destruir. Ah, te das cuenta. Pero nada, siempre muchas vibras para usted que está iniciando este camino duro, solista, que todavía no lo conocen. Usted como, ¡ay! No lo conocen a Wilmer. Pero ya yo tengo bastante maleta atrás ya. Nada, maestro. Dice por los músicos. Claro. Eso es complicadísimo. Cuando comiencen los descuentos. ¡Ay! 5 minutos tarde, chapa esa flor, José Muñoz. Amén. Bueno, Tito Sanginés sí te conoce al revés y al derecho. ¿Ya? ¿Te ordenaste? Amén. Es un placer. Ya, no te voy a destruir. Seguimos en salsa, maestro. Tenía que mandar los saluditos, pero bueno, en la siguiente canción, ¿le parece? Que no podía quedarme sin esa anécdota, Wilmer. Discúlpame. Seguimos, maestro, con Wilmer Cartagena y su orquesta. Amén. Claro que sí. ¿Qué viene, Sanginés? Claro que sí. Vamos con la canción que está sonando ahorita mismo en la radio, en Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre, en Radio Panamericana y en diferentes radios como Radio Satélite y muchas radios más de Lima, Perú. Claro que sí. Gracias por el apoyo. Gracias a Sony Music Latin de Miami. Tenía que ser de los Estados Unidos para que me apoyen. Muchas gracias a esa gente por la distribución de este disco, por el video muy lindo que está. Pueden entrar a verlo. Y bueno, para todos ustedes, Cristina y dice. Entre tanta gente yo te vi llegar. Algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde. Como con un beso me responde. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 19 y yo de 23. Y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera encontrarte, ya estando juntos ya no hay nada que falte. Y que a pesar de la distancia te vuelva a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme. Y aunque no debo, yo quisiera llamarte. Que repitamos las historias una y otra vez. No sé cómo te pido que te enamores, cuando al final no vaya a
todo lo que te gustaba. De esa camisa que llega a los pies, de esa carita cuando te cantaba por primera vez. Oh, 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 oh. Me llevo todo y no me llevo nada. Si te hice nada con lo que dejé. Sé que muy pronto para estas palabras, pero las tiré. ¡Vamos! Como tu mano en mi mano en la noche, no siento frío. Así que las horas se pasan, pero con día. Como vuelve ya las horas, yo estaba bella y sola. Si yo te extraño, pero te llamo. Como te quiero y te quiero, pero este amor ya. Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan. Como quisiera quedarme, pero siempre la vida se pasa, pero no pasa contigo. Como te pido que te enamore. Cuando al final no voy a estar, cuando tú llores. Como te pido que te ilusione. Y recordando entre distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar. Cuando de ti. Certeza de volverte a ver, es tuya esta canción. Recuérdame. ¡Sigo! Para toda su gente allá en la casa, diviértanse, pasen la chévere. Acá nosotros nos estamos imaginando verlos. Espero que muy pronto lo veamos, los extrañamos mucho, extrañamos los griteríos, todo, todo, extrañamos todo, de verdad que sí. Bueno, y seguimos para adelante, me agarra el sentimentalismo, claro que sí. Maestro, usted dice, los extrañamos y no sabe el público que está en su casa lo difícil que es trabajar de esta manera, llevarle la música a través de este medio, es complicadísimo. Yo los extraño mucho también, extraño mi escenario, extraño compartir con ustedes, tanto como lo hace, como lo acaba de anunciar el señor Wilmer, también los extraña el vasito de whisky que ustedes le llevaban ahí al escenario. Yo también extrañaba, ¡oye, sabroso, ven, tómate un vasito! ¿Qué? Y yo me soplaba la botella, así. ¡Un saludito, negro, un saludito! Bueno, vamos a continuar con los saluditos, claro que sí. Quiero enviar un saludito súper especial para Manny Pifil, ajá, allá en New York. Saludito súper especial, dueño de Mariela Euro. Ajá, saludito súper especial para ustedes, ¿ah? Espero que la estén pasando súper sabroso. Saludito súper especial para Carlitos Sánchez, gerente general de Charles. Oye, pero no me... Es que todos los saludos que le han enviado al señor Wilmer son totalmente en inglés. Yo soy negro, no te olvides. Ok, Peitín, dice acá, lo mejor en pintura resistencial, ajá, y comercial en el área triestal. Ok, saludito súper especial para ustedes. Saludito para Jerry Boy, sabroso, el bravo. Él es el bravo de los pollos a la brasa en la ciudad de Kearney y Harrison, en New Jersey. Saludito súper especial para su linda madre, la señora Rosita Espejo.
ese man te pone unos pollos sabrosos, maestro, cuando usted vaya para allá para New Jersey y no se quede como ahora, ¿me entiende? Usted va a comer de lo lindo. Usted me retó, el año pasado me retó, me dijo, cuando fui para Europa, dijo, ay, el avión se equivocó, era para Estados Unidos. ¿Se acuerda? Llegué a los Estados Unidos, maestro, y aquí estoy, compartiendo escenario con usted, y gracias por haberme invitado, Wilmer Cartagena. Ok, quiero enviar un saludito súper especial para ti, Luciarita, en el día de tu onomástico, 7 añitos, felicidades, amorcito, mi ratona, bendiciones, y que sean muchos años más, ¿eh? De parte de tu papito Ángel y tu mamita que te quiere mucho. Maestro, seguimos. Seguimos, claro que sí. Maestro Mister Sabroso, muchas gracias. Un saludito siempre a recordar a Montoya Entertainment. Luchito, Lucho Montoya, yo sé que estás un poquito delicado de salud. Espero que te mejores muy pronto, que te esté gustando lo que estamos haciendo. Acá estamos con el sobrino que tanto quieres, con toda la banda, con Tito Sanguineto Engreído. ¿Me entiendes tú? O sea, aquí estamos la gente que tú quieres. De verdad que sí, levántate pronto y llévanos pronto para los Estados Unidos, por favor. Te lo agradecería mucho. Ya, porque allá yo sé que ya están vacunando, entonces allá van a abrir primero la discoteca. Así que, para Luchito Chávez en los controles que está detrás, mirando, de verdad que sí. No sé el nombre del otro jugador, para el tío Zancudo que está mirando, para Julín Production. El hombre no sé, pero no sé el nombre. Después Pelé, después se lo pregunta y me lo dice. Para todos ustedes, el tema también que está sonando muchísimo en radio, en toda la radio, esto sí. Dile la verdad y dice. Que mi gran amigo era el culpable de que lo nuestro se acabaría. Yo que todo te lo di, hoy me tratas así, burlándote de mí. Pero todo en la vida se paga, sigue tu vida sin mí. Tú no sabes lo mal que me siento al saber que ya no estás conmigo. Pero solo me queda el consuelo de que algún día lo mismo que yo, decepcionada de amor y quieras regresar. Pero el daño que tú me causaste no lo puedes remediar. Pero a ese pide que no te regañe cuando salgas a la calle. Dile que no te castigue cuando no sientas ganas de amar. Dile que debe tratarte bonito, que no lastime tu corazón. Pero lo dicho yo sé que es en vano, porque ambos son tal para cual. Dile que piensas en mí cuando te da un beso, y ojalá que cuando estés con él pues te vaya muy mal. Yo contigo no regreso. ¡Allá vaya! Traicionarme así nada más, me hiciste muchísimo daño, no lo puedo evitar. Sé que tú no eres feliz, que te castigas así, lo tuyo no es fingir. Pero el daño que tú me causaste, ya tú no eres feliz. Pero a ese pide que no te regañe cuando salgas a la calle. Dile que no te castigue cuando no sientas ganas de amar. Dile que debe tratarte bonito, que no lastime tu corazoncito. Pero lo dicho yo sé que es en vano, porque amo su tal para cual. Dile que piensas en mí cuando te da un beso, y ojalá que cuando estés con él pues te vaya muy mal.
mami. Rico. Ay, Pelé. Maestro, tengo que confesar que ese tema me enamora. Ese tema me enamora, maestro, porque es una historia como que usted lo dejaron y por otro, y que ojalá que le vaya muy mal, para que sienta la pegada, porque este negro es agrandado y botado, porque contigo no regreso. Tienes unos coros bien sabrosos, ¿ah? Dieguito, bendiciones, maestro, mi amiga la China Ailín, y ahora Joao. Qué rica raspadilla, maestro, en verdad. Buena, cremola, sinceramente, ¿ah? Claro que sí, maestro. Bueno, tengo que continuar con los saluditos, maestro. Tengo que continuar con los saluditos. Mientras que usted se va acicalando ahí, sabroso, maestro. Yo quiero... se va acicalando, nada más. Simplemente acicalando. ¿Ok? Quiero enviar un saludito súper especial para la primera dama de Peruvian. Ajá. La simpática señora Digna Pérez, saludito súper especial para usted, señito, allá en los Estados Unidos también, ¿eh? Un saludito para su esposa de mi tío Zancudo también, un saludito súper especial para su esposa Johanna, ajá, allá en los Estados Unidos también, un saludito súper especial. Él ya este año iba a ir a hacerte tu masaje, pero la pandemia dijo, no, Zancudo, ahorita no. Gracias por todo, ¿eh? Vaya que sí, seguimos disfrutando de tremendo repertorio musical espectacular del señor Wilmer Cartagena y su orquesta, porque es tu orquesta, nada más, maestro, ¿eh? Y orquesta no, y su orquesta. Cuando el señor me mete a mí esa llamada, ese WhatsApp, me dice, tú tienes que presentar al señor Wilmer Cartagena y su orquesta, nada más, así tiene que ser. Gracias, maestro Mister Sabroso, sabrosísimo, tremendo Mister Sabroso, es único, inigualable e incomparable. Vamos con una canción del año 1992, muy pegado en Colombia, una baladita que sacó Ricky Martin, claro que sí, y la hicimos en salsa y pegó muchísimo allí en Colombia, del LP, porque en ese tiempo se usaba disco de carbono, long play, Amor Sediento, donde también estaba Siento No Es Amor, Amor de Novela, y muchos números más, Quiero Sentirte, en fin, y ahora para todos ustedes, Fuego Contra Fuego, diviértete. Sin querer me he vuelto a enamorar, ¿no será que siempre ocurre a mi edad? Fue un amor relámpago que me acercó a ti. Dilo, Sanguiné. Eres mi principio, mi final, el infierno, el cielo y todo lo demás. Con un beso amor, mi vida, por eso es que tú y yo hacemos un fuego contra fuego. Agua, sin querer me he vuelto a enamorar, no sé nada que siempre ocurre a mi edad. Allí te espero yo, fuego contra fuego.
de sentirte. Fuego, fuego tú me das, fuego yo te doy y no sé dónde estoy. Fuego, con un beso tímido te di yo mi corazón. Fuego, fuego contra fuego, ja, ja, ja. Lo nuestro es amar. Oye mami, esto te hace brazo, ósalo en tu casa. Maestro siempre va por detrás del cantante. Por favor, maestro. Fue lo que usted me dijo al momento que llegué. Oye, quiero enviar un saludito para mi brother Jimmy Torres, que el día de hoy está en onomástico, como estoy compartiendo, maestro. Entran al WhatsApp y dicen, sabroso, manda saludito para Jimmy Torres, que hoy día está en onomástico. Felicidades, maestro. ¿Ah? Para Karina, saludito súper especial para Karina. Oye, para Karina Joana, que el día de mañana está onomástico, felicidades, espero que la esté pasando súper chévere, ¿eh? Vaya qué rico, maestro. Estos son los temitas que agradan, que gustan, que encantan aquí con el señor Wilmer Cartagena. Salsa que te gusta, salsa que te encanta, ¿eh? Vaya que sí. Seguimos disfrutando de su repertorio espectacular, maestro. Totalmente deli, deli, delicioso, maestro, ¿eh? Wilmer, te comento. Estuve, la vez pasada publiqué, hice una publicación ahí bacana, dije, recién me entero que tengo la nariz ancha, dije yo, ¿no? ¿Se acuerda, maestro? ¿Y usted qué fue lo que me dijo a mí por interno? Por favor, Pelé, te recomiendo a mi cirujano. Y yo prefiero seguir con la nariz ancha. Estamos a aguja, negro. Estamos a aguja. Claro que sí. También te puedo recomendar a mi doctor por la abdominoplastía, nena. Oye, negro, te veo, pero en talla. No baje más, negro, porque a este. No, sí, maestro. Ya estamos entrando a verano. Me va a sacar la chalina, maestro. No, por favor. Seguimos disfrutando, maestro, de tremendo repertorio. Llegó el momento de decir muchas gracias. Llegó el momento de agradecer
a todos los que han estado presentes en este concierto virtual, segundo concierto del señor Wilmer Cartagena, y agradecer a todos los muchachos por la confianza de muchos años, tremendos músicos, ¿ah? Ya están afiatados, ¿te das cuenta? Esa maleta que había, ¡oye, qué estás haciendo! ¡Oye, está desafinado! Ahora te das cuenta, zapazo, ¿te das cuenta o no? ¡Oye, maletín! Sí, ahí está, esta es la orquesta de Wilmer Cartagena, músicos con mucha trayectoria y totalmente experimentados en la materia. Agradecer. Es las orquestas de las estrellas. Nah. Acá hay puras estrellas, por eso que se la quieren bajar. ¡Habla bien! Así es, maestro. Cuando tú puedas, me avisas. Cuando tú puedas, doy me avisas. ¿Doy el nombre de quien se lo quiere bajar? ¡No! ¡No, maestro! Déjalo así incógnito, que luego el señor José Muñoz me va a decir las cositas como son. ¿Sí o sí? Amén. Ok, muchísimas gracias a todos los que han estado en este... A mi antiguo... No, el señor nunca fue mi jefe. ¡Habla bien! ¿Qué? Bueno, sin comentario, sin comentario. Pero ya... No, sí, un saludo. Sí. Ok. Sí. Claro que sí. Amén. Un saludito para ti, Miguelito. Saludo sabroso. Ok, maestro, nos despedimos de esta manera. Muchísimas gracias a todos los que han estado en esta transmisión. Totalmente sabrosa, maestro. Buen tema. El estudio está fresco, está muy agradable, maestro. Y para Luchito Chávez, maestro, muchísimas gracias por este tremendo estudio. Muchísimas gracias, maestro. Aunque me demoró como 45 minutos en venir, pero valió la pena. Saluditos para Carlos, para Miriam, para Carla, allá en los Estados Unidos, el saludito súper especial, ¿ah? ¿Eh? Maestro. Tengo que complacer el saludo porque es una de mis estrellas. ¡Ah! El señor Paul Estrada. El señor, de parte del señor Paul Estrada. Claro, una de las estrellas de la orquesta. Ya que hay orquesta Fania por el Callao, usted es mi orquesta de las estrellas. Amén, 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 amén. Oh, oye, quiero agradecer a mi brother Diego, más conocido como El Avión. Tatún, ¿sí? Jaime Guachambé, por favor. Para el señor Jaime Guachambé, maestro. Otra de las estrellas, maestro. Para la China y Lin. Saludito súper especial. Otra estrella. No, mis respetos para ella. Tremenda, completa. Cuesta caro, ¿no? ¿Sí? No, ella es cómoda, ella es cómoda, ella es cómoda. Yo lo sé, yo lo sé. Saludito súper especial, ¿eh? Bueno, muchachos, nos vamos. Muchísimas gracias. En la animación, su amigo y servidor Juan Carlos Paz, Mr. Sabroso. Muchísimas gracias por la invitación, señor Wilmer Cartagena. Y a todos los muchachos, gracias. Muchas gracias. Amén. Claro que sí, maestro. Muchas gracias por estar aquí después de muchos años contigo, mi querido Sabroso. De verdad que sí. Y me voy con el tema que te gusta. Me voy con el tema. Maestro, ese tema, ¿sabe qué? Antes de terminar esta onda, ese tema yo le dije a usted bien claro, ese tema va a pegar, negro, va a pegar. Ese tema, infidelidad. Ese tema iba a pegar. Ya se compró 4 camionetas. Imagínate. A la pluma de mi hermano Antonio Cartagena, de verdad estoy muy agradecido. Esta es la canción de él, me la dio a mí para cantarla porque me dijo, mira, tú eres para esta canción, y nos fuimos hasta arriba como el humo. Claro, claro que sí, maestro, junto a su orquesta de las estrellas, ahora suena como solista el señor Wilmer Cartagena, simplemente Infidelidad. Posibilidad de que si estás con él puedes ocasionar un sentimiento de culpabilidad. Hoy me di cuenta que lo que tú sientes por mí es amor de verdad. Pero qué barbaridad, cómo pudo pasar que con mi mejor amigo me ibas a engañar. Ni con el dinero del mundo puede comparar la felicidad. Ay, que tú crees que puedas lograr con ese malo. Canta tu bienes, a pedir perdón no lo puedo aceptar. Eres la mala del cuento y verás tú el final que tienes. Me dejaste, tú sabías que ibas a lastimarme. Lo que hiciste fue un acto cobarde.
solo por vanidad. El amor no se lleva como una cartera, así nada más. Ay, ay, fidelidad es una cosa global de depresión y maldad. Si no tienes remedio, ya a mí solo me queda volver a empezar. ¡Chapayá, vaya! Malo de todo lo que no se puede tocar. Ya yo te dije la vas a pagar. Ahora me toca reír de tu fatalidad. No sé cómo pude fijar en una mujer que no sabe apreciar todo lo que un hombre le puede brindar. Calajar y responder. Ay, como todo en la vida. Resulta que ahora quieres regresar. Soportar hoy sangre a medida. Me dejaste, tú sabías que ibas a lastimarme. Lo que hiciste a curar. Echa pa' allá mi amor, que creía que yo no me haría ni cuenta. Que por coche de un par de maletas te marchaba de forma indiscreta. Nada más, nada ya ahí, fidelidad. Solo por vanidad, el amor no se lleva como una cartera, así nada más. Ay, 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 fidelidad es una cosa cobarde de traición y maldad. Tú no tienes remedio, ya a mí solo me queda. Mira que mozan esos vientos, enfócalo, viento pa' aquí.
viento pa' allá, viento pa' aquí y viento pa' allá. Menea la cintura de aquí pa' allá y allá pa' acá. Qué rico, ay, 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 qué rico, ay, 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 qué rico, ay, 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 qué rico, ay, ay. Goza, mami, goza. Azótame, mami. Mira que yo ya me voy, te digo, ya me voy. Es solo un hasta luego. Como el 31 también. Azótame. ¡Ja! ¡Achí! Firme Cartagena para ti, mami. ¡Fua! La dirección de Tito Santinés, mi hijo Joao Cartagena y todas mis estrellas. ¡Oh!